buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Me siento, por supuesto, muy honrada y agradecida de todos ustedes que me permiten estar en sus hogares. Hoy tenemos un programa que vamos a enfocar distintos temas esenciales en nuestro país, pero queremos comenzar con un tema que ha venido, digamos que, a trascender casi por encima de la pandemia o de modo muy similar, que es el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, que como saben ha dicho que lo que pasó en el país en las elecciones de febrero, que fueron suspendidas, no fue un sabotaje, no hubo manos criminales, sino que se trató de incompetencias, de negligencias por parte, sobre todo, del área técnica de la Junta Central Electoral. Hoy he querido aprovechar para hacer un recuento, que veremos paso a paso lo que ocurrió durante todo ese proceso, y agradezco a Carlos Pimentel, quien es el director ejecutivo de Participación Ciudadana y que es una persona que ha estado muy vinculada a la observación electoral, muy de cerca, siguiendo el proceso electoral antes, durante y después. Así que, Carlos, muy buenos días. Gracias por estar en La Cosa Como Es. Bueno, un placer, Edith, siempre poder compartir con todos los amigos y amigas que están en sintonía con tu programa siempre. Te voy a proponer, vamos a acreditar con videos de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a poner unos videos y vamos a ver qué opinas de ellos. Comencemos por la etapa previa al proceso electoral. El voto electrónico era cuestionado por algunos partidos políticos, la Fuerza del Pueblo, por ejemplo. Había dudas y la Junta Central Electoral se pronunciaba sobre eso. Vamos a recordar qué decía el presidente de la Junta Central Electoral del voto automatizado. Que auditoría aquí se han hecho de todo tipo. La auditoría que hicieron los 2.300.000 dominicanos y dominicanas que votaron el día de las elecciones. Y por lo demás, nosotros nos sentimos muy seguros de lo que estamos haciendo. Una vez nuestro pleno tiene control absoluto y total de todo este proceso. Carlos, hemos visto a esa Junta Central Electoral que defendió el voto electrónico en la etapa previa al proceso electoral, es decir, antes de las elecciones. Los miembros de la Junta Central Electoral estaban convencidos de que era un voto que estaba asegurado, de que tenían toda la tecnología, de que todo estaba bien. ¿Qué te parece ese momento? ¿Pudo tener la Junta señales, indicios que le llevaran a una actitud diferente o simplemente todo se dio para que lo creyera de esa forma? La Junta Central Electoral cometió el primer error en la implementación de procesos de automatización y fue que confió. La confianza de las informaciones técnicas que recibía lo llevó a establecer niveles de juicios con relación al voto automatizado, que de hecho lo bautizaron así como voto automatizado. No quería que le hablen de voto electrónico y lo hacían porque entendían que era algo nuevo, que era algo novedoso y que los dominicanos y las dominicanas, sus técnicos estaban pues inventando un sistema que iba a ser para gloria de la región y del mundo. Entonces, el primer error fue confiar demasiado, tanto así que no escucharon a las voces expertas del país y del ámbito internacional cuando señalaban cuidado con el voto electrónico. Y no olvidemos las declaraciones de la presidenta de Transparencia Internacional en febrero del 2019, que estuvo en el país. Y no voy a olvidar nunca que el presidente de la Junta Central Electoral en ese momento decía que lamentaba escuchar a esta señora que no sabía de eso opinando. Y todo lo que estamos viendo hoy fue lo que Delia Ferreira advirtió al país en febrero del 2019. Hubo organizaciones que participaron en esa etapa previa en la verificación. Por ejemplo, se habló de una auditoría al voto automatizado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo eso falló? Bueno, sí, recordemos la evaluación que hizo IFES y recuerdo una declaración del el representante de IFES en el país de que él estaba sorprendido con relación a lo robusto que era el sistema. El equipo de evaluación generalmente ha quedado impresionado con el sistema. IFES no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de este sistema en las próximas elecciones. IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo que ya se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral
y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana. La cooperación de IFES durante el periodo electoral actual es un esfuerzo de colaboración con la Junta y otras partes interesadas en mejorar la transparencia, credibilidad y confianza en las elecciones de 2020. Yendo hacia atrás, ver estas declaraciones y escuchar y leer el informe de la OEA, pues sin lugar a dudas quiere decir que IFE debe explicar al país cuál es la razón por la cual calificó de tan robusto el sistema, y el informe de la OEA presenta unas debilidades y una inconsistencia que no son nada del otro mundo. Son debilidades que son muy básicas, que son muy simples, que se supone que para un sistema tan robusto, que fue auditado por, evaluado por IFE, que fue auditado por Alhambra y que pasó por todo ese proceso, y que ahora al final es que nos damos cuenta que no tuvimos las previsiones para alertar si se cargaba bien o no se cargaba bien cada equipo. Verdaderamente el informe de la OEA identifica elementos muy básicos que no se tuvieron en cuenta, que no esperábamos que iban a ser hallazgos a esta altura de un sistema que pasó tantas evaluaciones, tantas auditorías y que la Junta Central Electoral defendía con tanta vehemencia para impulsar su aplicación y su implementación. Bueno, según lo que dices, eres de opinión de que por lo menos esas instituciones que avalaron el voto electrónico deberían, como el IFES, deberían estar explicando por qué lo hicieron. Claro que sí, IFES, Alhambra. Hemos auditado 390 maletas informáticas. Se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad virus o malware detectado. Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el código fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quién votó cada uno de los electores. No hallándose indicio alguno de ello, todo el código fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más. E incluso hay que decir que estamos ante un informe técnico. O sea, no estamos ante una palabra irrefutable. También yo creo que es importante que los técnicos de la Junta Central Electoral tengan la oportunidad de referirse a este informe. Y no hay duda que la Junta Central Electoral todavía le debe al país una explicación, porque no podemos aceptar que el informe de la OEA sea la explicación que la Junta le va a dar a este país. Esos son insumos para la explicación que la Junta debe dar a este país de qué pasó con ese voto automatizado, por qué no votamos y por qué no pudieron preverse todos estos fallos tan básicos y tan simples que fueron identificados en esta auditoría de la OEA. Pero sin lugar a dudas, la Junta Central Electoral no prestó atención a las advertencias que con mucho tiempo se le hicieron. Y la primera de las advertencias era con relación a la certificación de estos software. Pero además se le dijo que era necesario que esto pudieran pasar por un proceso de evaluación y auditoría y que para eso se necesitaba por lo menos 6 meses para hacerlo. Y hay que decir que ninguno de los procesos que se agotaron llegan a calificarse como una auditoría porque verdaderamente no daba tiempo para realizar auditoría. La Junta dejó que pasara el tiempo e insistía en el voto automatizado, no escuchaba, no prestaba atención a las observaciones y ya producto de la presión se decidió intentar hacer una auditoría, pero no la pudieron hacer y por eso se descartaron por una evaluación, por una inspección, pero que no llegaba a esos niveles de profundidad. Entonces, esto muestra que los sistemas automatizados en los procesos electorales no se pueden imponer. Tienen que ser producto del consenso, tienen que ser producto del diálogo, se tiene que tener tiempo para hacerlo, no se puede hacer a la carrera. Y todo esto es importante decirlo porque el ejemplo de la República Dominicana va a servir para la historia de los procesos electorales automatizados, para saber qué no se puede hacer y saber cómo no se puede jugar con las elecciones y con la democracia de un país.
Vamos a este otro momento, que es el momento, el día de las elecciones. Recordamos ese día, llega el día de votar, los dominicanos y dominicanas se levantan de madrugada para ir a las urnas. Y vamos a recordar en imágenes, así brevemente, qué fue lo que pasó. Dadas las circunstancias extraordinarias que se han vivido en las últimas horas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos comprende la decisión de la Junta Central Electoral de la República Dominicana de suspender la totalidad de las elecciones municipales. La misión fue informada durante la noche del sábado sobre problemas en la configuración de la boleta en las máquinas de voto automatizado. Visto lo que ocurrió el día de las elecciones, ¿no tenía la Junta Central Electoral otro camino? ¿Por qué llegamos a ese día? Eso fue catastrófico, verdaderamente. Sin lugar a dudas, suspender una elección en cualquier país es uno de los hechos más graves y más lamentable. Suspender ese derecho a ejercer el derecho al voto de todos los dominicanos y las dominicanas, pues eso va a quedar en nuestra historia pues registrado como un hecho de triste recordación. Pero no hay dudas que cuando inició el proceso de instalación de los colegios y que se iniciaba el proceso de votación, pues la cantidad de reportes de equipos que no estaban funcionando, que no tenían la carga completa o que no permitían emitir el boletín cero, iba creciendo mientras iba pasando el tiempo. Desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, en 2 horas, ya teníamos suficiente información para poder saber, para poder advertir y para poder sugerir a la Junta Central Electoral que no había forma cómo continuar el proceso electoral y que por eso era necesario la suspensión del proceso. Y en ese momento la Junta Central Electoral y su pleno pues discutía si suspendía solo el automatizado o suspendía todo, automatizado y manual. Por suerte se tomó la decisión final de suspenderlo todo. Eso era lo que correspondía en el momento y cada vez que tenemos más información de lo sucedido y con este informe ahora de la OEA, pues afirmamos que teníamos una posición correcta, que había que suspender las elecciones porque no habían condiciones, porque la Junta y su equipo técnico no logró instalar un sistema automatizado, eficiente y que permitiera el derecho al voto. Y vamos a recordar varios momentos claves que nadie olvida de todo este proceso. El arresto de un coronel que era seguridad de Luis Abinader, un técnico de Claro. Aquello parecía una novela, Netflix, se le quedaba corto, porque tenía todos los elementos conspirativos y todas esas cosas donde se llegó a tener un crimen sin escena de crimen y sin el crimen claro. Vamos a recordar esos momentos con las declaraciones que se dieron en la policía, la denuncia de tortura de un ciudadano, incluso hasta que fue posteriormente liberado, y el reconocimiento que tuvo el gobierno dominicano de que llegó a un punto en el que nadie le creía. Sencillamente tenían que apelar a la OEA por eso. Ustedes han sido convocados en esta mañana para explicarles sobre el apresamiento de un coronel de la Policía Nacional y de un técnico de Claro. Confirmamos que está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, Policía Nacional, y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez. Ya que tenemos información que vincula con los acontecimientos, con conocimiento, vincula al coronel y al técnico con el conocimiento de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. Usted señala que están vinculados a una trama, director. ¿Cuál es esa trama? ¿Cuál es esa trama? ¿Pero qué tipo de vinculación que ustedes se refieren? ¿Y qué trama? Bueno, ustedes estuvieron leyendo un comunicado que salió ayer. Tan pronto nosotros tuvimos conocimiento de que el técnico tenía algún tipo de conocimiento, nosotros no, inmediatamente nosotros recibimos información. En la madrugada se produjo un allanamiento, o sea,
Nosotros tan pronto como institución tuvimos conocimiento, inmediatamente iniciamos un proceso de investigación que no tiene nada que ver con el proceso técnico forense pericial que debe trabajar la Junta, para que estemos claros. Sí, o sea, tan pronto nosotros tuvimos conocimiento, no, espérate, venga acá. Él dice que fue torturado, ¿verdad? No, él no usó la palabra tortura, pero dice que se le dieron caricias y mostró esas caricias. Pero es que no creo que lo que diga el parte médico corresponde a lo que él haya manifestado. Porque el parte médico dice que él tiene una laceración en un brazo y un esguince. Eso lo puede hacer hasta caminando. De todos modos, vuelvo y les reitero, hay una investigación con relación a ese caso. Yo le voy a hacer llegar el video a los grupos y esa es la situación en estos momentos. Ese video, ¿cuánto mide? ¿Qué tiempo tiene ese No, yo video? Se lo voy a enviar. Para sí, no. ¿Qué tiempo? No, ¿5 minutos? No, menos. No. Es la parte introductora porque es un video, hay una todo un interrogatorio que nosotros no lo podemos entregar todo. Solamente la parte que interesa ahora mismo para demostrar que él estuvo interrogado con su abogado y cuando se le hace la pregunta de que si él ha sido maltratado, él le responde al Ministerio Público que no. ¿Quién lleva la voz cantante en esta investigación? El Ministerio Público. ¿Y qué rol juega la policía? Es auxiliar, el mismo rol que siempre que la ley le faculta, el de ser auxiliar de la justicia. ¿Qué fiscales están involucrados? ¿De dónde son? O sea, ¿son del distrito, son de Santo Domingo Este, Oeste? ¿Qué tipo de fiscales? ¿Son de la Procuraduría? Son de la Procuraduría. Le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad a la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos. Pimentel, ¿qué opinas de esta saga? Porque fue una verdadera saga. Lo del técnico de Claro, el coronel, todo lo que se dijo, se especuló, se leyó. Le llegó a llamar a la policía en un documento público, coronel Abinader. Le quitó su nombre para ponerle el del candidato opositor. Una pura chapuza, me parece a mí. Pero bueno, tú dirás, ¿qué opinas de todo lo que pasó ahí? Bueno, eso desde el momento que sucedió el hecho, estaba claro que estábamos ante una chapucería, que estábamos ante un acto de perversión y de un abuso de poder que nos llevaba a aquellos años del doctor Joaquín Balaguer, de esos 12 años, donde se armaban expedientes, donde se imputaban gente, donde se establecían responsabilidades y donde se abusaba de poder. Y vimos una policía actuando con esas mismas prácticas caudillesca, con autoritarismo y en el peor de los casos acompañada también del Ministerio Público para darle legitimidad a un abuso de poder de esa magnitud. Y hay que decir que este hecho no puede quedar así, y más ahora con este informe de la OEA, porque no solamente que hubo un abuso de apreciamiento y de imputaciones verdaderamente tremendistas, sino también que hubo torturas. A esta persona lo golpearon. Entonces, entendemos que no debe quedar así y que ojalá, como hemos visto, que el coronel pueda querellarse de manera formal contra las autoridades y los funcionarios que actuaron de manera ilegal y que lo arrestaron y golpearon. Eso debe ser rechazado con mucha energía por la sociedad dominicana, porque vimos una actuación de la policía que esperábamos que era de otras épocas, pero que revivieron el mismo libreto que han utilizado tantas veces para callar voces y para sepultar responsabilidades sobre la base de imputaciones de personas inocentes. Obviamente, ¿qué piensas que debe pasar? Porque estamos hablando de una policía, de unos oficiales de policía, unos investigadores
y unos miembros del Ministerio Público que ayer estaban frente a estas personas y tuvieron ese exceso de poder y tuvieron estas prácticas que calificas de abusivas, pero que mañana podemos ser nosotros o pueden ser otros ciudadanos. Lo que nos están diciendo es no están preparados para tener un respeto al derecho pleno. Ha dicho el coronel que se va a querellar, pero ¿qué crees que debería pasar? O sea, lo que ha pasado aquí, eso se borra y esos policías investigadores pueden seguirlo siendo y esos fiscales pueden seguir tranquilamente. O sea, ¿no pasa nada? No se debe borrar, no debe prevalecer la impunidad. Debe haber responsabilidades, debe haber sanciones ante este hecho individuales, pero también tenemos que dejar sobre la mesa la reflexión de que cuando se politiza de manera partidaria el Ministerio Público o cuando la Policía Nacional sirve a intereses políticos, pues las posibilidades de abuso de poder y de convertirse en instrumento para la persecución y para callar las voces de la oposición, eso está pendiente todavía y eso va a implicar en el país, sin lugar a duda, las grandes reformas que necesitamos abordar desde que terminemos el proceso electoral y desde que tengamos nuevas autoridades. Esto no puede quedar así, no puede quedar en la impunidad. Debe haber una investigación, debe haber sanción de los que actuaron en la ilegalidad y nos lleva a la reflexión de las reformas necesarias del Ministerio Público, de la Policía Nacional. No podemos tener instituciones del Estado Dominicano que estén al servicio de ningún partido y mucho menos que sirvan como instrumento para callar, para perseguir o para abusar de ciudadanos que cumplen un rol político de oposición, que eso fue lo que vimos y eso fue lo que se hizo. Se utilizó el Ministerio Público y la policía para intimidar, para callar, para sembrar dudas alrededor de un caso. El Ministerio Público y la policía actuaron como brazo político del Partido de la Liberación Dominicana y eso nunca más debe suceder en nuestra historia. El gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo el gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana. Lo mismo puede decirse de la Junta Central Electoral, órgano que determinó la suspensión de las elecciones ante los fallos en los equipos técnicos del voto automatizado. Carlos, he pasado unas imágenes que en cierto modo fue un día triste, el día en el que el Estado Dominicano tuvo que reconocer que aunque dijera la verdad no le creían, porque cuando hay una crisis de credibilidad de eso se trata, que tú igual no estás mintiendo, pero nadie te cree, nadie te crea. Y estamos hablando de un momento en el que tenías a un técnico detenido, en el que tenías a un coronel preso, en el que se le estaban conociendo medidas para obtener su libertad, recursos de habeas corpus, pero desde el Palacio Nacional se le da una orden al Ministerio Público, dice, vamos a decirle al Ministerio Público que retire los cargos, y así se hizo hasta el día de hoy. Entonces me gustaría una valoración de ese extremo, porque fue un extremo, al que tuvo que llevar el Estado Dominicano. Por un lado como salida, buscando a la Organización de Estados Americanos, OEA, pero por otro lado bebiendo el trago amargo del reconocimiento de esa falta de credibilidad. Y además, un mensaje claro al Ministerio Público, que en ese momento fue más que nunca en evidencia el brazo ejecutor del Estado. Bueno, no hay duda que era un hecho tan bochornoso y un teatro de tan mala calidad que no tenían otra salida, otro camino que suspender, que parar esa trama. Y lamentablemente, algo insólito, desde el Poder Ejecutivo en Televisión Nacional le dieron una instrucción al Procurador General de la República para que parara esa investigación. Digo lamentable porque en ningún país del mundo donde funcionen sus instituciones
a través de una rueda de prensa, el presidente de la República le va a dar una instrucción al Procurador General de la República. Obviamente, esta fue una instrucción pública, no como otras instrucciones que probablemente se le han dado que no han sido públicas. Y esto verdaderamente puso de manifiesto los niveles y las precariedades de las instituciones de la República Dominicana. El curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría e investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana, que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales. Llegamos a este día, hace dos días nos ofrece la OEA el informe finalmente. He encontrado personas que me dicen que es un informe que carece de una descripción de la metodología que se utilizó, que es un informe que no da unas evidencias claras de cómo llegó a esas conclusiones. Ustedes que son un organismo con una capacidad técnica desde Participación Ciudadana, me gustaría saber si ya valoraron ese informe. Bueno, nosotros desde Participación Ciudadana dimos lectura al informe, a su resumen ejecutivo y al informe. Obviamente, ese informe tiene anexo, son casi 270 páginas, el informe con sus anexos, y que necesita una lectura multidisciplinaria, no únicamente una lectura que se puede hacer desde los conocimientos jurídicos, sino hay valoraciones que son de tipo totalmente técnico que se hace en este informe. No obstante, nosotros valoramos los resultados que se han presentado en este informe, despeja dudas con relación a las razones por las cuales los dominicanos no pudieron votar, pero al mismo tiempo genera y deja otras preguntas que serán de responsabilidad de la Junta Central Electoral dar las respuestas y además establecer los correctivos de lugar, porque este informe pues es muy claro y muy conciso de las incapacidades de la Junta Central Electoral para organizar el proceso y administrar el proceso del voto automatizado. Pero más aún, este informe establece y deja claro que los técnicos de la Junta Central Electoral no tuvieron las capacidades, las previsiones para instalar un sistema de esta naturaleza. Y esto no puede quedar así. Y no puede quedar así porque no únicamente se suspendieron unas elecciones, sino que también el pueblo dominicano del presupuesto general de la nación, se gastaron cuantiosos recursos que no puede quedar sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de consecuencias. Entonces, para nosotros este informe de la OEA es parte de todo un proceso de investigación alrededor de la suspensión de las elecciones, de las responsabilidades, de las razones, de todo el entramado, de los más de 3,000 millones de pesos que se gastaron en esto, que no sirvieron para nada, que para lo único que sirvieron es para escribir en la historia que en los procesos electorales no se juega la automatización, que en los procesos electorales no se inventa con la automatización, que existen riesgos, que existen protocolos, que tiene que haber tiempo, que no se puede apostar a la premura y que deben ser procesos con amplios pasos de verificación que no se hacen a la carrera, se puede apostar a la confianza y que nunca más se puede implementar procesos de automatización que involucre el total de las elecciones de un país. Y todo eso yo pienso que queda como parte de la reflexión que nosotros tenemos que hacer y ahora exigir a la Junta que le explique al país, porque el informe de la OEA, hace falta el informe de la Junta Central Electoral. La Junta tiene que emitir un informe y tiene que confirmar eso que dice el informe de la OEA o rechazar el informe que dice la OEA, pero la Junta debe reaccionar a todo lo que está planteado en esa auditoría, que es muy serio. Y escuchamos en el día de ayer al presidente de la Junta Central Electoral estableciendo y desligándose de las responsabilidades técnicas y las responsabilidades del Pleno de la Junta. Las responsabilidades del Pleno de la Junta son responsabilidades técnicas
y la responsabilidad del Pleno de la Junta son de montar las elecciones, de administrar las elecciones. Y si eso no se hizo, y si se suspendieron las elecciones, el Pleno es... Porque nosotros vimos muchas veces al presidente de la Junta defendiendo en el plano técnico el proceso de automatización. Él no puede venir ahora a decirnos que la parte técnica es una cosa y que la responsabilidad del Pleno es otra. Para la Junta Central Electoral esto constituye o ha constituido un hecho lamentable. Y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo, tantos recursos en la consecución de un resultado, los hechos han determinado que el mismo fue frustratorio, todo ese trabajo. Ese informe, independientemente de que indica dónde estuvo el problema, propiamente hablando, que ya son asuntos técnicos que no me corresponde a mí, estarlos ponderando, porque no soy técnico, en informática. No. Por la democracia y un paso atrás, por la transparencia y un paso atrás. Queremos justicia y un paso atrás, por la democracia y un paso atrás. Recordamos a los jóvenes en la Plaza de la Bandera que pedían que la Junta se fuera. ¿Eso implicaría hasta renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral? La Junta tiene que, a raíz de este informe, presentar su valoración de todo lo que dice ahí, de manera que puedan constatar esta información, confirmar lo que tenga que confirmar y hacer lo que le diga su conciencia con relación a este tollo en el cual involucraron a los dominicanos y a las dominicanas. Sabemos que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, de cara al próximo proceso, de cara a la al propio entramado institucional que tiene la República Dominicana, de cara a la situación de crisis sanitaria que tenemos, de una crisis humanitaria. Entonces, preferimos ser prudentes con relación a algunos aspectos y algunos elementos que involucra los resultados de esta auditoría y los próximos pasos que tiene que hacer la Junta Central Electoral. Lo que no hay duda es que los técnicos actuales de la Junta, no solamente el director de elecciones, sino los subdirectores que están ahí, demostraron que no tienen las competencias para poder encarar ningún proceso que implique uso de tecnología para el proceso electoral. Eso quedó demostrado y muy evidente en este informe de la OEA. Muchísimas gracias, Carlos Pimentel. Gracias. Gracias por estar esta mañana. Un placer. Muchísimas gracias a Carlos Pimentel. Me voy a ir con las imágenes de los jóvenes frente a la Junta Central Electoral, reclamando justicia, porque recordamos que a raíz de eso se vivió una verdadera situación de protesta en todo el país. La gente, y ahora sea o por faltas administrativas, o por comisión, o por incompetencia, como quiera que usted lo vea, es malo. Me voy a la pausa entonces con estos jóvenes y regresamos de una vez a la cosa como es. No, 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 moverá por la democracia, ni un paso atrás. Por la justicia, ni un paso atrás. Por la transparencia, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.